Muy buenas amigos de YouTube, vuelvo a la carga con los videos. Perdón por el parón, pero como creo que ya les comenté, empecé a estudiar y los estudios ocuparon mucho de mi tiempo. Pero bueno, lo importante es que estoy acá nuevamente. Quedan días nada más para la Navidad y por eso hoy lo que les traigo es una receta de pan dulce o panetone. Quienes sigan mi canal se acordarán, o si no, si no me siguen desde el principio... Les comento que el primer video que subí fue el del pan dulce. Bueno, en esta ocasión traigo esa misma receta, pero renovada. Después de llevar ya años haciendo este dulce para la Navidad, se van adquiriendo nuevos trucos e introduciendo novedades que hacen que si ya estaban riquísimos de por sí, ahora queden increíblemente más buenos. Los ingredientes que se necesitan, haciendo un poco un recordatorio de aquella primera receta, son un kilo de harina aproximadamente. Digo aproximadamente porque esta cantidad la vamos a ir repartiendo durante todo el proceso de preparación. Pero aproximadamente es esa cantidad, un kilo. 300 gramos de azúcar. Y acá viene uno de los truquitos que fui aprendiendo. Como ven en el video... El azúcar tiene una tonalidad anaranjada, y eso es porque le añadí ralladura de naranja. Muchas veces en este tipo de preparaciones eh, solemos añadirle ralladura de limón o, o de naranja cuando lo estamos preparando para darle sabor, tanto sea pan dulces, como budines, como bizcochuelos. Bueno, el truco es que ya tengamos preparado el azúcar con la ralladura de naranja o de limón, lo que más les guste, por lo menos. Desde el día anterior. De esta manera, el azúcar va a absorber los aromas y los aceititos que suelte la fruta. Así se va a aromatizar y dar mucho mejor sabor al pan dulce. En mi caso, como a mí me gusta mucho la naranja, eh, le pongo rayaguda de naranja y le rayo bastante. Le rayo como dos naranjas para que quede bien de sabor. 60 gramos de levadura fresca de panadería. Y recuerdo lo que dije en aquel video acerca de esto. Si estamos haciendo el pan dulce eh, con un clima caluroso, como ahora en Argentina y el hemisferio sur en general, con 50 o 60 gramos es suficiente. El calor ayuda mucho a que eleve con, con facilidad. Si lo estamos haciendo con clima frío, como en el hemisferio norte, en aquel primer video eh, lo hice estando en España y hacía frío. Eh, podemos poner 80 gramos de levadura y si hace mucho mucho frío podemos ponerle hasta 100 gramos y siempre recordando que eh, si ponemos a elevar la masa cerca de una fuente de calor va a crecer más rápido nos va a ayudar tres huevos media taza más 14 cucharadas leche después durante la preparación van a ver por qué lo separé así 100 gramos de manteca o mantequilla una cucharada de extracto puro de malta o de miel esto se hace para darle un punto de humedad al pan dulce una cucharada de las de postre de agua de azahar o si tiene la oportunidad de conseguir de aroma de pan dulce acá en argentina hay aromas y extractos de casi todo si no, eh, con agua de azar queda perfecto, ya que el aroma de pan dulce, uno de los ingredientes que tiene es precisamente el agua de azar. Una copita de coñac, dos cucharadas de la de postre de esencia de vainilla, ralladura de limón o de naranja, que yo en mi caso preparé con el azúcar desde el día anterior, un poquito de jugo de naranja, y esto es invención mía, para que le dé más sabor todavía. Una cucharadita de las de café al ras de sal. Y por supuesto frutas abrillantadas o escarchadas. Frutos secos, los que más ganas tengan de ponerle. Y como opcional, chips de chocolate. Por supuesto, necesitaremos también moldes para pan dulce. Acá en Argentina tenemos la suerte de que hay moldes para todo y se pueden conseguir muy fácilmente. En otros lados no hay moldes para pan dulce y yo les había enseñado en aquel video cómo hacerlos de forma manual. Les voy a poner el enlace al video en la cajita de información y por acá por la pantalla también, para que puedan ir directamente a esa parte y ver cómo hacer los moldes. Y si no pueden o no quieren hacer moldes, simplemente les pueden dar forma con las manos y hacer tipo panetón italiano. Hagan lo que hagan, quedarán de 10 con sus invitados. En un bol ponemos la media taza de leche tibia que dijimos en los ingredientes y disolvemos en ella la levadura. Una vez bien disuelta le vamos añadiendo harina hasta que quede eh, como una especie de esponja, ¿no? un, un, un tipo de masa madre. Es decir, no, no una masa dura sino una esponja blandita. Yo más o menos le pongo unas 5 cucharadas. Eh, en el video, como ven, al principio le puse 4. Pero me quedó como muy líquido, muy chirlo, así que le añadí una más y quedó con la consistencia que buscamos. Una vez tengamos esa esponjita, tapamos y dejamos levar hasta que duplique su tamaño. Cuando ya esté levada la masa, queda como una esponjita, como se puede ver, le añadimos tres cucharadas de leche tibia, dos de harina, mezclamos hasta volver a tener una masita y nuevamente dejamos elevar. Cuando esté elevado y esponjoso, repetimos el paso anterior. Le ponemos tres cucharadas de leche tibia y dos de harina. Y dejamos levar por tercera vez. Cuando haya elevado le añadimos la manteca y el extracto puro de malta o la miel y mezclamos. Eh, si lo estamos haciendo a mano vamos a limpiar bien la mesa de trabajo, hacemos una corona con el resto de harina que son unos 800 gramos y vamos añadiendo los demás ingredientes, la masita que estuvimos preparando anteriormente incluida. Eh, si lo estamos haciendo con una amasadora, como es mi caso, directamente sobre la masita vamos añadiendo los ingredientes: la harina, los huevos, la leche restante, que son unas 8 cucharadas, de ahí las cucharadas que también dije al principio, 8 de ahora y 3, 3 y 3 en las anteriores preparaciones, el azúcar, la pizca de sal. La esencia de vainilla, el aroma de pan dulce o el agua de azar, y aunque no se vio en el vídeo porque se me cortó, mil disculpas por eso, la copita de coñac y un poquito de jugo de naranja. Yo fui añadiendo los ingredientes por partes, como se puede ver en el video, porque era demasiado para la capacidad de mi, de mi máquina amasadora. Eh, pero bueno, fui añadiendo todos los ingredientes mezclamos todo y yo para amasar bien y que quedara con mejor textura opté por poner la masa en la mesa y amasar un rato con las manos en el video se puede apreciar lo tremendamente esponjosa que estaba estaba súper esponjosa el calor hacía que levara mucho y rápido la volvemos a poner en un bol después de amasarla un rato y otra vez la dejamos levar. como ven lleva Varias, varios levados, este pan dulce. Cuando haya levado, y como ven, levó bastante, podemos empezar a añadirle las frutas avillantadas o escarchadas, los frutos secos y los chips de chocolate, que como dije, es opcional. Como en mi casa hay para todos los gustos, a cada uno le agrego cosas diferentes. Primero y antes que nada preparo los moldes. En aquel primer video de pan dulce eh, les mostraba cómo hacer moldes para pan dulce de un kilo. ¿Eh? Ahora utilizo moldes de medio kilo por temas de horno, por miedo a que se me puedan quemar por abajo y demás. Eh, con las cantidades que yo les di nos pueden salir hasta 3 kilos de pan dulce. ¿No? Serían o bien 3 de un kilo o bien 6 de medio kilo. Yo lo que suelo hacer, lo que me suelen salir a mí, son 5 de medio kilo. Entonces, para el primero le puse solo frutos secos. Después de asegurarnos de que queden bien repartidos por toda la masa, agarramos un bollito, hacemos un bollito y lo ponemos en uno de los moldes. Después le añadí las frutas avillantadas y las pasas de uva e hice tres más, tres pan dulces más. Y para terminar añadí los chips de chocolate e hice un último pan dulce. Y ya que los tengamos todos hechos, los tapamos y dejamos llevar por última vez. Cuando estén bien levados, más o menos así a la altura del molde, metemos al horno. Eh, lo de la temperatura es relativo porque cada horno es un mundo. Pero más o menos eh, para pan dulce de un kilo, Serían unos 60 minutos, una hora, a 190 grados más o menos. Y para pan dulce de medio kilo, unos 30-35 minutos a unos 200 grados. Siempre a una temperatura media baja. Y diré lo mismo que dije en aquel otro video. Si vemos que se nos dora mucho por arriba, le ponemos papel de aluminio para que no eh, se siga dorando y seguimos la cocción. Y para comprobar si nuestros pan dulces están hechos, la prueba del palito del brochet. Lo clavamos. Si sale con masa, es que le falta cocción. Y si sale limpio, es que ya está hecho. Como yo eh, lo fui haciendo por, por separado, el primero que hice le va más rápido que los demás. Así que lo cociné por separado. <laughs> primero cociné ese y después cociné los otros cuatro. Y ya tenemos nuestros pan dulces o panetones hechos. Sé que es una receta larga, así que yo les recomiendo que ya los preparen el día anterior y así el 24 y o oh, el 31 hagan nada más que la decoración, porque soy consciente de que ese día todos estamos haciendo mil cosas eh, para la noche. Para decorar los pan dulces vamos a necesitar azúcar impalpable o azúcar glas, como le llamen, algún líquido que puede ser agua... Eh, puede ser jugo de naranja o de limón o una mezcla eh, de, de, de agua con, con alguno de los jugos. Eso es lo que hago yo. Eh, yo mezclo un poco de agua con un poco de jugo eh, para que le quede un saborcito de jugo, pero no muy intenso, no demasiado intenso. Chocolate para fundir y eh, lo que quieran poner para, para decorar. Sean frutos secos, frutas abrillantadas o escarchadas. Eh, cerezas al marrasquino o en almíbar lo que quieran ponemos el azúcar en un bol y le vamos añadiendo el líquido muy de a poquito es fácil pasarnos y que nos quede muy líquido y eso obviamente no nos interesa porque se va a ir todo para abajo se va a escurrir todo en vez de quedarse en la parte de arriba entonces le vamos eh, agregando muy muy de a poquito y mezclando hasta eh, tener una textura así como de pasta y una vez que ya lo tenemos hecho se lo vamos poniendo por arriba a los pan dulces y decoramos con los frutos secos las frutas etcétera etcétera mientras el glaseado se va secando vamos derritiendo el chocolate podemos hacerlo en el microondas a intervalos de, de 10 segundos para que no se queme o al baño maría una vez derretido, decoramos como más nos guste y voilà, ya están totalmente terminados. Dejamos enfriar las coberturas y listos para comer. No es una receta demasiado complicada ni demasiado laboriosa. Sí que es un poco larga porque lleva su tiempo, su proceso, por los diferentes eh, levados. Pero les aseguro que valen la pena porque quedan espectaculares y más con estos nuevos truquitos, con estos nuevos eh, consejitos que les estoy dando y que hace que esos panduces tengan muchísimo más sabor y queden muy sabrosos. En serio, pruébenlos porque no se van a arrepentir.